refrán que dice que una imagen vale más que mil palabras. Estas imágenes que hoy nos acompañan pudieran influir en nosotros y hacernos ver cuán maravilloso es el planeta Tierra. Hoy proponemos establecer este enlace desde Cuba, pero desde una postura activa que implica una mirada más profunda y abarcadora a nuestro medio ambiente. Hecha la propuesta, ya comenzamos. Las palabras medio ambiente nos dirigen rápidamente a elementos naturales. La flora, la fauna, el agua, el aire, en fin, todo lo que nos rodea. Naciones Unidas nos presenta un análisis mucho más abarcador. Para la ONU, el medio ambiente se trata de un sistema de elementos naturales y artificiales interrelacionados que se modifican por la acción humana. Incluye valores naturales, sociales y culturales de un lugar y un momento determinado. Dirigido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y celebrado cada 5 de junio desde 1973, el Día Mundial del Medio Ambiente es la plataforma mundial más grande para la divulgación ambiental y lo celebran millones de personas en todo el mundo. Cada año lo auspicia un país diferente. Este 2023, el anfitrión y organizador es Costa de Marfil. La efeméride marca el 50 aniversario de este Día Mundial, establecido por primera vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. En los últimos 50 años, su celebración ha llegado a convertirse en una de las plataformas mundiales con mayor alcance en favor de las causas ambientales. Decenas de millones de personas se han sumado a participar de manera virtual y presencial en actividades, eventos y todo tipo de iniciativas alrededor del mundo. El problema no es nuevo. La situación a la que hemos llevado al planeta nos hace poner la mirada sobre él una y otra vez. Our world faces a triple planetary crisis of climate change, natural loss and pollution. Por años, a menudo sin darnos cuenta, hemos ido destruyendo lo que la naturaleza nos ha regalado. En nombre del desarrollo, hemos contaminado los océanos y talado los bosques. Hoy, la naturaleza y hasta nuestra propia vida están en riesgo. El medio ambiente se convirtió en una cuestión de importancia internacional en 1972, cuando se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas. It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se creó con el objetivo de aunar esfuerzos para salvar el planeta. A lo largo de 50 años, se ha trabajado para unir los esfuerzos ayudando a encontrar las soluciones. En la década del 70, el mundo se enfrentaba a una crisis de contaminación sin precedentes. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente convocó a trabajar para mitigar los efectos. Un objetivo primordial era prevenir el derrame de petróleo y vertidos tóxicos de los buques, uniendo a 142 estados costeros para contener la contaminación de los océanos y salvar la vida marina, reduciendo la contaminación del aire y la lluvia ácida. Poco tiempo después, nos enfrentaríamos al mayor desafío medioambiental hasta la fecha. La destrucción de la capa de ozono pasó de ser una simple teoría a convertirse en un problema real. El agujero sobre la Antártida fue el tema central de las alarmas. El planeta se enfrentaba a la realidad de sufrir niveles letales de radiación ultravioleta. En 1987, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente lanzó el Protocolo de Montreal. Más de 30 países acordaron eliminar gradualmente la producción de casi 100 sustancias que agotan la capa de ozono. El protocolo sigue siendo hoy uno de los mayores logros medioambientales de la organización.
Este éxito marcó el punto de partida para una serie de acuerdos posteriores. All nations gathered here and proud of what we have achieved. La limitación de circulación de residuos tóxicos a través de las fronteras. Esta iniciativa tenía el objetivo de proteger la tierra de productos químicos de larga duración y la restricción del comercio internacional del mercurio. Mientras el mundo luchaba contra la contaminación y los residuos, otra crisis se estaba gestando. La caza furtiva y la pérdida del hábitat estaban llevando a algunas especies de la fauna al borde de la extinción. I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. 1973 marcó un punto de partida para comenzar la lucha por la protección de especies amenazadas. Varios tratados internacionales limitaron y prohibieron el comercio de las especies en peligro de extinción. En 1992 se desarrolló la importante Cumbre de la Tierra. El evento introdujo la idea del desarrollo sostenible. Esta conferencia mundial, celebrada con motivo del 20 aniversario de la primera conferencia sobre el medio ambiente humano en Estocolmo, Suecia, en 1972, reunió a líderes políticos, diplomáticos, científicos, representantes de los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales de 179 países, para hacer un esfuerzo por centrarse en el impacto de las actividades socioeconómicas humanas sobre el medio ambiente. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. En Río, 172 gobiernos, incluidos 108 jefes de Estado y de gobierno, aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura. El Programa 21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una declaración de principios relativo a los bosques. Se abrieron a la firma además dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria, la Convención Marco sobre el Cambio Climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica. Al mismo tiempo, se hicieron negociaciones con miras a una convención de lucha contra la desertificación que quedó abierta a la firma en octubre de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996. En las últimas cinco décadas, el organismo ha colaborado con numerosos países para influir en la toma de decisiones y en la elaboración de estudios científicos. En 2019, se descubrió que 1 millón de especies se enfrentaban a la amenaza de la extinción, alertando de la urgencia de actuar. Every action we take alters the earth that future generations will inherit. El mundo comenzaba a reconocer los peligros del cambio climático. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente había dado la alarma dos décadas antes. Ya en 1988, la Organización Meteorológica Mundial había lanzado el programa sobre cambio climático. Los estudios realizados actualizaron los datos sobre el acuerdo más importante sobre el tema. Entre ellos, un importante acuerdo en 1992 para tratar de frenar los impactos de los gases de efecto invernadero. Además, el Protocolo de Kioto en 1997 y el Acuerdo Histórico de París en 2015, un tratado internacional sobre cambio climático. I'm proud to announce that 175 parties have signed the Paris Agreement. Estos últimos 50 años han sido decisivos, pero realmente son los años que están por venir los que definirán qué haremos con nuestro planeta Tierra. Cuba, al ser una isla, tiene debido a su posición geográfica y a otros factores, algunas vulnerabilidades ambientales.
Para trabajar en este sentido, se desarrollan en el país varios proyectos de conservación, entre ellos Manglar Vivo. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba publica en su página web un amplio artículo sobre esta interesante iniciativa. Hace ya 6 años se realizó una propuesta para trabajar en la adaptación de Cuba ante el cambio climático. Este sigue siendo un tema de máxima prioridad para la isla caribeña. La pérdida y el daño a los manglares protectores hace que las comunidades costeras sean vulnerables. La afectación en los ecosistemas de manglares plantea numerosos riesgos para la población. Su ausencia aumenta la erosión, el riesgo de inundaciones, oleaje, marejadas y tormentas. Los manglares son de suma importancia para el planeta Tierra. Cerca del 20% del área boscosa en Cuba está constituida por estos ecosistemas. A su vez, están presentes en el 5% de la línea costera nacional y poseen gran relevancia como barrera natural contra los huracanes, el ascenso del nivel del mar y el avance de la salinidad hacia los acuíferos y las tierras de cultivo. Los ecosistemas de manglar balancean de manera perfecta el necesario equilibrio entre las tres fases: agua, tierra y atmósfera, por lo que son depositarios de una rica biodiversidad. En aras de la conservación de los manglares, los investigadores han realizado estudios exhaustivos sobre las características del ecosistema en las costas de Cuba, su capacidad de regeneración y estado de salud. Logramos establecer una línea de mangle rojo para cuando el escenario real que va a existir de cambio climático aumente en el medio del mar, tengamos una franja capaz de proteger todo lo que hay tierra adentro. O sea, logramos que el archipiélago tenga una coraza y que funcione para su protección. Cuando pasan los huracanes, por ejemplo, en el área se hace un inventario de todos los daños ocasionados por los huracanes y hay que medir diámetro, altura. A partir de ahí se ven los daños en los espacios y se hace un proyecto entonces de reforestación de esa faja protectora. Muchas personas no les gusta porque es metido en el fango, porque hay que trabajar con mosquitos, con jejenes, pero es muy importante. El manglar conserva gran parte de la fauna del área protegida, ya sea crustáceos, ya sea los peces desovan en él, las aves también se refugian, y principalmente las aves migratorias que vienen en el invierno y en el verano. Como pueden ver, los mangles aquí han crecido y la playa ya parece un bosque. Parece un bosque por la cantidad de mangles y de árboles que tiene. Antiguamente no existía un árbol de estos dentro de la playa, ni un mangle en ninguno de los solares dentro de la comunidad. Ya las personas han tomado algo de conciencia con respecto a esta situación. Los manglares son hogar de aves costeras y es donde desovan especies de vertebrados e invertebrados. Entre las estrategias desplegadas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente se encuentra la recuperación de este recurso natural como una de las primeras acciones para la adaptación al cambio climático y la tarea vida. Al sur de las provincias de Mayabeque y Artemisa, la línea de costa retrocede cerca de 1,2 metros cada año, por lo que para el 2050 podrían desaparecer 5 comunidades costeras por el cambio climático. Por ello, se realiza un llamado a la toma de conciencia sobre este recurso y a la participación ciudadana en torno a su cuidado. Desde el 2016, la UNESCO declaró el 26 de julio como Día del Ecosistema de Manglar. En Cuba, esta fecha se celebra con la divulgación del conocimiento y las diferentes actividades en las comunidades para disminuir las vulnerabilidades costeras ante los efectos del cambio climático. Preservar la vida de los manglares también es responsabilidad de todos. Elena Godínez del Mau, Enlace Cuba. ¿Cuántos millones de toneladas de plástico se producen a nivel mundial? 400 millones. Y se cree que la mitad de este material se concibe para una vida útil de un solo uso. De esa impresionante cifra, menos del 10% se recicla. Pero la contaminación por plásticos representa una amenaza existencial para los ecosistemas marinos.
El plástico llega a los océanos a través de los ríos y sistemas de alcantarillado. El impacto en la salud humana y animal ya es preocupante. La basura marina, especialmente el plástico, podría ser la mayor amenaza para nuestros océanos. A donde quiera que miremos, el plástico nos rodea. Según el informe elaborado por la ONU Medio Ambiente desde 1950, la fabricación de este material ha superado la de cualquier otro, y es que su composición liviana y barata no ha facilitado el freno de su producción. De hecho, se estima que dentro de los próximos 10 o 15 años, los números de producción se disparen. El problema es que muchos de estos productos están diseñados para ser utilizados una vez y luego ser desechados. Aún no existe la conciencia y políticas necesarias para disminuir la contaminación que producen. Si se continúa con estos patrones de consumo, se calcula que para el año 2050 habrá alrededor de 12 millones de toneladas de basura de plástico en los vertederos y en nuestros espacios naturales. Afortunadamente, ya han comenzado a surgir distintas iniciativas que buscan un modelo y un uso más consciente para disminuir el impacto que estos productos generan. La contaminación causada por el plástico en los ecosistemas acuáticos ha crecido considerablemente en los últimos años y se prevé que se duplique para el 2030, con consecuencias nefastas para la salud, la economía, la biodiversidad y el clima, según el informe de la ONU, que advierte que el reciclaje no es suficiente. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente califica la actual contaminación del planeta causada por el plástico como una crisis mundial y propone que se actúe rápidamente y de forma coordinada para mitigar este problema, porque es urgente reducir la producción mundial de plástico. A healthy planet is essential for a prosperous and peaceful future. We all have a role to play in protecting our only home. Beat plastic pollution. Our world is swamped by harmful plastic waste. Microplastics in the seas now outnumber stars in our galaxy. From remote islands to the Arctic, nowhere is untouched. If present trends continue, by 2050, our oceans will have more plastic than fish. Together, we can chart a path to a cleaner, greener world. El plástico es, de hecho, la fracción más grande, más dañina y más persistente de los desechos marinos y representa al menos el 85% del total de esos desperdicios. Pero los expertos también demuestran que la contaminación por plástico es una amenaza creciente, no ya solo para los ecosistemas acuáticos, sino para todos los ecosistemas, desde aquellos en donde se origina este material hasta los marinos. Aunque el mundo ha logrado un importante crecimiento económico en las últimas décadas, este ha ido acompañado de grandes cantidades de contaminación, con importantes repercusiones en la salud humana y los ecosistemas, así como en el funcionamiento de algunos de los principales procesos de los sistemas terrestres, como el clima. En consecuencia, todas las especies marinas, desde el plancton y los moluscos hasta las aves, las tortugas y los mamíferos, se enfrentan a riesgos de intoxicación, trastornos del comportamiento, inanición y asfixia. Además, los caracoles, los manglares y los pastos marinos están sofocados por desechos plásticos que les impiden recibir oxígeno y luz. Pero eso no es todo. El cuerpo humano también es vulnerable a la contaminación que generan los residuos plásticos en las fuentes de agua, lo cual podría causar cambios hormonales, trastornos del desarrollo, anomalías reproductivas y cáncer. Las alteraciones del hábitat en ecosistemas costeros causadas por el impacto directo de la basura marina y el plástico afecta a la producción local de alimentos y daña estructuras costeras, lo que conlleva consecuencias de gran alcance e imprevisibles, como la pérdida de resistencia a los fenómenos extremos y el cambio climático. Platos, vasos, botellas, bolsas, envases, vivimos rodeados de plástico y cuando nos deshacemos de él pueden acabar en un vertedero, ser reciclado o incinerado. Pero en ocasiones termina en el mar.
un globo tarda más de 6 meses en descomponerse, una bolsa de plástico más de 50 años, una fosforera más de 100 y una botella más de 500. Son objetos que pueden causar graves daños a la fauna marina. Cada año más de 1 millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuencia de todos los plásticos que llegan al mar. Estimar cuánto plástico hay en el mar en la actualidad es muy complicado. Los ríos, según los estudios, son los grandes transportadores de plásticos desde la tierra hacia el mar. Esto significa que los plásticos que se generan en entornos urbanos, aunque estén alejados de las costas, pueden terminar en el fondo del mar. Pero la basura plástica también se genera en las costas o directamente en el mar. Por ejemplo, si los plásticos son abandonados deliberadamente o de forma accidental por cualquier ciudadano o a raíz de actividades comerciales como la pesca, buques mercantes o los turistas en las playas. Una vez que el plástico ha llegado al mar, es muy complicado retirarlo sin dañar el ecosistema. Cualquier operación llevada a cabo en el mar implica una alta inversión económica y tecnológica, especialmente cuando se ha descompuesto en microplásticos o alcanzado áreas remotas o las profundidades. El foco debe estar en evitar a toda costa que los plásticos lleguen al mar. La clave está en reducir y reutilizar. Se calcula que solo se ha reciclado en torno al 9% de todo el plástico que se ha producido en el mundo. El pasado año, 175 países aprobaron una resolución histórica para acabar con la contaminación por plásticos y forjar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para 2024. Creo que vale absolutamente la pena decir que hoy escribimos historia. Se trata del documento más importante en materia de medio ambiente desde el Acuerdo de París. La decisión fue adoptada en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La histórica resolución aborda el ciclo de vida completo del plástico, incluyendo su producción, diseño y eliminación. Se trata de una especie de póliza de seguro para que esta y las futuras generaciones puedan vivir con el plástico y no estén condenados por él. Ya lo hemos visto. El plástico es un material que tarda cientos de años en descomponerse y se acumula en los océanos, afectando a la vida marina y a la salud humana. En Cuba se han tomado medidas para mitigar el problema de su presencia en el mar. Además, se han implementado políticas de gestión de residuos sólidos y se han establecido áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad marina. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para reducir significativamente la cantidad de plástico que llega al mar. La protección del medio ambiente en Cuba y en especial de los océanos es una prioridad gubernamental. Varios proyectos se encaminan a preservar la biodiversidad del fondo marino, evitar la contaminación y encaminar acciones de limpieza de desechos en las playas. En este sentido, cada vez son más los proyectos sociales ecológicos que emergen como reflejo de una mayor conciencia ambiental. Algunos, como el proyecto Costas Limpias, surgido en 2018, constituye una apuesta por el saneamiento de playas en la península de Guanacabibes. Otros, como Mi Costa, busca fortalecer la resiliencia costera al cambio climático a lo largo de 1.300 kilómetros de la geografía insular. También la limpieza de playas y costas, unido a la creación de cestos ecológicos, son iniciativas que distinguen a un grupo de voluntarios que promueven la conciencia medioambiental desde la ciudad de Trinidad. Playas como La Boca y Ancón, próximas a esa urbe, han sido beneficiadas por las recogidas de desechos de quienes tienen como lema: no es nuestra basura, pero sí nuestro planeta.
La visibilidad de las acciones a través de las redes sociales ha sido un elemento vital para el desarrollo de este tipo de iniciativas. A través de las plataformas digitales se han gestado otras acciones convocadas por la Sociedad Cubana de Botánica, el Centro Cultural Fábrica de Arte Cubano y el Grupo de Jóvenes Ambientalistas, entre otros, para recopilar toneladas de plástico, vidrio, aluminio y otros desechos sólidos con la ayuda, sobre todo, de adolescentes y jóvenes. La Agencia de Medio Ambiente del SITMA, el proyecto comunitario Acualina y a Cuba hay que quererla, así como la Fundación Antonio Núñez Jiménez han sumado sus aportes a estos empeños. El desarrollo de una cultura para la conservación del medio ambiente y la prevención de los riesgos de desastres, el cambio climático, la desertificación y sequía, la conservación a la biodiversidad y la protección y conservación de las aguas constituyen objetivos esenciales de nuestro sistema y pilar de las buenas prácticas para proteger y preservar nuestro planeta. Nailey Vecino Pérez, especial para Enlace Cuba. Desde sus inicios, el 5 de junio de 1973, el Día Mundial del Medio Ambiente se ha convertido en una plataforma mundial para fomentar la conciencia ambiental y estimular la toma de medidas en favor del medio ambiente. En este 2023 nos recuerda que toda acción que tomemos contra la contaminación por plásticos se suma al movimiento mundial. Es hora de lograr un mundo sin contaminación por plásticos. Así cerramos nuestras ventanas informativas. Seguimos activos en redes sociales. Nos vemos. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.